Continuando con los eh, modelos de programación lineal entera mixta, eh, veremos a continuación eh, dos tipos de, de restricciones que les estoy llamando restricciones lógicas. Eh, este, estas restricciones nos sirven para eh, modelar algunas situaciones comunes que se presentan en programación entera mixta. De particularmente en aplicaciones de logística, ya sea la logística interna o la logística externa de la empresa. Los dos casos de restricciones lógicas que estudiaremos son restricciones del tipo either or y restricciones del tipo if then else. En este eh, video veremos primero el ejemplo de restricciones del tipo either or. Eh, esta situación se presenta cuando un problema tiene dos restricciones que tienen esta forma, eh, una restricción que está en función de las variables x del problema, menor o igual que cero. Tengo otra restricción también en función de las variables del problema, menor o igual que cero. Eh, esta forma, como veremos en el, en el eh, ejemplo, Sí, no es eh, limitante, dado que siempre podemos transformar algebraicamente las restricciones para darles la forma de que en el lado izquierdo tengamos las variables y en el lado derecho eh, menor o igual que cero. Pero la particularidad de las restricciones either or es que no necesitamos que las dos restricciones se cumplan simultáneamente si nosotros formulamos estas restricciones como normalmente lo hacemos en programación lineal, en, en el, nuestro programa lineal estas restricciones tienen que cumplirse ambas. si siempre que estamos formulando cualquier problema de programación lineal las restricciones que ponemos deben cumplirse todas sin excepción. pero si en este problema en particular nosotros no necesitamos que se cumplan las dos, sino solamente una de ellas es forzosa queremos asegurarnos de que al menos una se cumple sí pero si no se cumplen ambas no hay problema con que se cumpla f está bien o si se cumple g está bien si se cumplen ambas pues qué bueno pero en el problema de restricciones either or se trata de que se cumpla f o que se cumpla g o ambas si ¿sí? cualquiera de las dos las dos. Eh, para eh, resolver este eh, problema y no, no vernos en la en necesidad de que ambas se tengan que cumplir, se modifica la formulación del problema para lograrlo haciendo lo siguiente. Si cambiaríamos las restricciones del de el, el OR que está entre las restricciones, lo cambiaríamos por lo siguiente. Si tendríamos la restricción eh, f se pondría menor o igual que una m, que es un valor grande, multiplicado por y. Y la restricción g se haría menor o igual que m, un valor grande, multiplicado por 1 menos y, donde y es una variable, una variable eh, binaria. Sí, aquí vemos que si originalmente nuestras restricciones eran f menor o igual que 0, o g menor o igual que 0 estamos cambiando so por lo siguiente en este en este eh, problema en esta formulación cuando la y vale 0 si es que en la solución nos queda y igual a 0 entonces estamos forzando si la y es igual a 0 estamos forzando a que la f se está cumpliendo f menor o igual que 0 y la g no necesariamente es menor o igual que 0, porque como aquí está la m multiplicada por 1 menos y, queda g menor o igual que m, que es un número grande. Sí, podría estarse cumpliendo también, pero no necesariamente. Sí, la y igual a 0 nos garantiza que se cumple la f. Si sí, por el contrario, en el, en el resultado queda y igual a 1, entonces, la restricción que se está cumpliendo es G, porque aquí al tener 1 menos 1 nos queda 0, nos quedaría G menor o igual que 0, y la F queda menor o igual que un número grande, porque la Y sería 1. Entonces, si la llevale 0, se cumple F, si la llévale 1, se cumple G, o cualquiera de las dos. Eh, veamos este ejemplo de aplicación: eh, tenemos una ensambladora de autos que se llama Max Auto. Y está considerando fabricar tres tipos de autos: coupé, sedán y pickup. En la tabla se están mostrando los consumos de los principales insumos, que son eh, acero y mano de obra, y la disponibilidad de estos insumos, así como la eh, utilidad que nos deja el fabricar eh, cada unidad de estos vehículos. De acero, el consumo de un coupé es eh, una tonelada y media, un sedán tres toneladas, una pickup cinco toneladas. De mano de obra, 30 horas para el cupé, 25 para el sedán, 40 para el pick-up. Y la utilidad son 2.000 del cupé, 3.000 del sedán, 4.000 de la pick-up. La disponibilidad de acero son 6.000 toneladas para una semana y la mano de obra son 60.000 horas. Para que la fabricación de cada uno de estos autos sea rentable, deben producirse al menos 1.000 unidades de ese tipo en una semana. Es decir, eh, yo eh, tengo que producir 1.000 cupés o 1.000 sedanes o 1.000 camionetas. Sí, o más. Sí, si fabricamos menos no sería rentable, por lo tanto no se fabrican. Es decir, necesitamos formular un problema de programación lineal entera mixta eh, considerando la posibilidad de que no se fabriquen autos de algún tipo si no resulta, si no resulta rentable. Es decir, fabrico más de mil o no los fabrico. Eh, ¿Cuáles son las restricciones either or en este problema? ¿Cuáles son valores apropiados de m? Y pues vamos a ver la formulación del problema en Lingo. Bien, eh, las restricciones either or en este problema están relacionadas con la restricción de que se deben producir al menos mil unidades de un tipo de vehículo para que éste sea rentable. Si en el problema de programación lineal ponemos solamente la restricción x mayor o igual que mil, se estaría forzando la fabricación de al menos mil autos de cada tipo, sin la posibilidad de que no se fabriquen. Eh, probablemente si necesitamos fabricar más de mil probablemente no haya una solución factible por la limitación de recursos o bien puede ser que se logre fabricar más de mil pero eh, con pérdida para la empresa sin optimizar realmente las utilidades por lo tanto las restricciones either or en este problema se formularían de la siguiente manera es x mayor o igual que mil o x menor o igual que cero es decir Fabrico por lo menos mil o no fabrico nada para cada uno de los autos. Es aquí donde está el OR. Sí, o más de 1000 o nada. Eh, recordemos que cuando tengo las dos restricciones de F menor o igual que 0 o G menor o igual que 0, lo vamos a cambiar por F menor o igual que M por Y y G menor o igual que M por 1 menos Y. De esta manera evito el OR. Si estuviéramos haciendo la formulación, por ejemplo, en una hoja de cálculo, pues en la hoja de cálculo sí puedo poner la función OR, por ejemplo, en, en Excel, tiene las funciones lógicas O, la función I, o, OR o AND, sí, pero al utilizar estas funciones en la hoja de cálculo, el problema deja de ser lineal, ya que estoy utilizando una función eh, lógica de Excel, y al tener el problema en forma no lineal, eh, ya no se puede resolver por programación lineal entera mixta, se tendría que utilizar una máquina de resolver que sea no lineal y no se garantiza el encontrar la solución eh, óptima o bien la hoja de cálculo como Excel eh, probablemente no pueda resolver el problema. Eh, entonces el mecanismo ideal es mantener el problema eh, lineal y para lograrlo es que se cambia el OR por este par de restricciones. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, para cada uno de los tipos de vehículo, las restricciones son eh, X menor o igual que 0 o X mayor o igual que 1000. Aquí eh, estoy utilizando las variables XC, XS y XP para designar el número de unidades a fabricar de cada uno de los eh, tipos de vehículo, coupé, sedán y pickup. Y las restricciones son. ¿O fabrico mm, mil o más o no fabrico nada? Más, ¿Mil o más o nada? Eh, para poder convertir nuestro problema y utilizar este eh, mecanismo para manejar las restricciones, yo debo empezar, mi punto de partida son dos restricciones que sean F menor o igual que cero o G menor o igual que cero. Mi punto de partida debe ser dos restricciones de menor o igual que cero. En, en nuestro caso, tenemos menor o igual que cero Ya tenemos esta restricción menor o igual que cero Pero esta restricción es mayor o igual que 1000. Por lo tanto, debo convertir esta restricción para que también me quede en el eh, formato de menor o igual que cero eh, Vamos a hacer eso a continuación. Aquí tengo para los eh, cupés: es, es X, cupé menor o igual que 0. O x cupe mayor o igual que 1000. ¿Sí? Eh, esta restricción pues ya tiene la forma menor o igual que 0, la mantengo así hasta el final. Pero esta restricción, para empezar, el sentido de la desigualdad está al revés, no es menor o igual, es mayor o igual. Para invertir el sentido de la desigualdad, multiplico ambos términos por menos 1. ¿sí? Al multiplicar por menos 1, se invierte la desigualdad y ya tenemos menor o igual también aquí. Ahora bien, el lado derecho de acuerdo a el mecanismo que utilizaremos debe ser también 0 en este caso no es 0 pero como es una constante pues simplemente lo, lo, lo sumo del lado izquierdo y ya me queda menos xc más 1000 menor o igual que 0 entonces ya tengo una restricción en formato de menor o igual que 0 y la otra restricción también menor o igual que 0 entonces debe cumplirse esta o esta como ya están de menor o igual que 0, pues ya aplico el mecanismo que me dice que haga f menor o igual que m por y y haga g menor o igual que m por 1 menos y. Entonces, eh, tendríamos, si eh, lo que tengo aquí del lado izquierdo es f, lo que tengo del lado izquierdo es g, entonces mi f, mi restricción f es xc, mi restricción g es menos xc más 1000. Recordando nuevamente el, la formulación es todo lo que me queda del lado izquierdo de la restricción menor o igual que cero es F y lo que me queda del lado izquierdo de la restricción, de la otra restricción menor o igual que cero es G. Por lo tanto, en este, en este eh, ejemplo... Sí, de aquí, del lado izquierdo, me quedó nada más XC, esto es F. Del lado izquierdo, me quedó menos XC más 1000, esto es G. Entonces vamos a hacer F menor o igual que M por Y y G menor o igual que M por 1 menos Y. Dado que aquí tenemos, eh, por triplicado, porque tenemos la restricción para cupés, sedán y pick-up, eh, simplemente estoy, eh, pues ya no, ya no hago todo este desarrollo, no tiene caso, para los tres. Eh, para eh, coupé, sedán y pickup. Y eh, la m, como es un número grande, es una constante grande, puede ser la misma para los, eh, para las tres, eh, para los tres casos. Sí, pero sí tengo que usar una y para el coupé, una y para el sedán, una y para el pickup. Ya con esta eh, formulación podemos eh, completar. Sí, eh, el problema queremos maximizar las utilidades. Entonces es maximizar Z igual a la utilidad unitaria: era 2000, 3000 y 4000. Entonces es 2000 por el número de autos coupé, más 3000 por el número de autos sedán, más 4000 por el número de pickups. La restricción, eh, restricciones eh, físicas, restricciones funcionales del problema, tenemos la restricción de acero. Tenemos los consumos de acero, 1.5 por cada autocupé, más 3 toneladas por cada sedán, más 5 toneladas por cada unidad de pickup, y contamos con 6.000 toneladas de acero. De mano de obra, tenemos 30 horas por cada cupé, 25 horas por cada sedán, más 40 horas por cada pickup, y contamos con 60.000 horas de mano de obra. Eh, las restricciones eh, para garantizar el OR. Es decir, que se fabriquen mil o más o ninguna unidad. Son estas, nomás las copié de la hoja de la hoja eh, anterior. Y nos faltaría determinar aquí el valor de M. Sí, en el, eh, para el valor de M, eh, ahorita explico de dónde sale. Aquí tengo ya la formulación en lingo, es lo mismo que está escrito acá, sí, exactamente lo mismo. Sí, eh, lo único que está aquí eh, diferente es que ya sustituí el valor de M. Sí, para determinar el valor de M, lo que hice fue lo siguiente: eh, estoy viendo en las restricciones cuál es el mayor volumen de unidades que se podría fabricar para poner ese M es suficientemente grande, pero no excesivamente grande. Sí, entonces. Eh, yo me fijo que eh, tomando en cuenta la restricción de acero, el mayor número de autos que puedo hacer serían eh, coupés. Se pueden hacer eh, eh, 4.000 coupés. De sedanes se pueden hacer 2.000. De pickups 1.600. Eh, eh, tomando en cuenta la mano de obra, se podrían hacer aquí eh, 2.000. 2.000, eh, 2.500, 1.500, no sé, si ¿sí? nomás es dividiendo esto entre el coeficiente. Pero el, el cociente mayor lo obtengo en los eh, cupés, donde podría fabricar hasta 4.000 cupés utilizando todo el acero disponible para hacer solamente ese auto. ¿Sí? Por lo tanto, el número de 4.000 unidades, que es lo máximo que se puede hacer de autos, ¿sí? de un solo tipo, eh, estoy utilizando la M como 4.000. ¿Sí? Eh, lo demás es lo mismo. Eh, estamos agregando aquí eh, la función arroba bin ¿sí? que nos dice que este es un eh, entero binario ¿sí? para las yes. Eh, la solución eh, nos dice que eh, debo fabricar eh, 2.000 sedanes nada más, no cupés no pickups. Y vemos que eh, me da el número de sedanes y de las variables Y, que era cupé, sedán y, y pickup, eh, la única que vale 1 es la de sedanes, lo que nos indica pues, que la Y, lo que significa en términos del problema, es si se decide fabricar o no ese tipo de vehículo. ¿sí? Eh, veamos el problema en Lingo. Este es el problema en, es el problema en Lingo. Y eh, para ilustrar. El funcionamiento de las restricciones eh, Either OR, eh, aquí estoy poniendo el problema con eh, la función objetivo, maximizar la utilidad, el consumo de acero, el consumo de mano de obra, y estoy poniendo la restricción sin el OR, nada más eh, obligando a que se produzcan mil o más coupés, mil o más sedanes, mil o más pickups. Eh, voy a resolver el problema de esta manera lo resolvemos me dice lingo no se encuentra una solución factible eso quiere decir que los recursos no fueron suficientes para fabricar mil mil y mil de cada uno de los autos eh, dice que la solución que se va a mostrar es, puede ser no óptima o no factible sí porque puede ser que puede ser, pudiera ser que los materiales fueran suficientes Sí, pero que nos lleva a una solución que no es suficientemente rentable o no es rentable para el negocio al estar forzando a producir mil unidades o más. De la solución que nos eh, muestra el eh, lingo me dice que fabrique mil cupés, mil pickups y menos 400 sedanes. Y obviamente esta cifra negativa de aquí nos indica que la solución de este problema no es factible. Entonces, pues vamos a eh, eliminar esta restricción de que sean mil unidades de cada auto. Ahora sí, ya está el problema, la función objetivo, las restricciones eh, funcionales y los pares de restricciones que corresponden a la formulación either or resolvemos y ya nos, nos dice que eh, la función objetivo son 6 eh, millones de utilidad y se deben fabricar ningún cupé, ninguna pickup 2.000 sedanes y la única y que queda diferente de cero es la y correspondiente a los sedanes. Eh, volviendo a nuestra eh, eh, presentación, sí, esta es la solución que acabamos de obtener en Lingo. Recordemos que eh, para aplicar esta técnica estamos partiendo de que el problema eh, necesita tener dos restricciones que son eh, eh, posiblemente alternativas, es decir, puede ser que se cumpla la F o puede ser que se cumpla la G. Para poder aplicar el mecanismo, debo reescribir mis restricciones para que queden en la forma menor o igual que cero o la otra también menor o igual que cero. La reescribimos para tener aquí los ceros y el, 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 la, la desigualdad de menor o igual. Y entonces lo que queda del lado izquierdo es la F, del lado izquierdo de menor o igual que cero, lo que queda del lado izquierdo de menor o igual que cero es la G. Y aplicamos ya el mecanismo de que la F sea menor o igual que M por Y y la G menor o igual que M por 1 menos Y. Cuántas veces sea necesario en el problema, como en este caso que fueron eh, tres restricciones de este tipo tres pares de restricciones de este tipo. Y eso es todo, así queda el problema de either or.